Mientras que el consumo diario no esté sacrificando el consumo de otro tipo de alimentos, puede ser todos los días. No hay una restricción. Pero si llegara a ser, estar ocupando el lugar de otro tipo de alimentos que complemente el valor nutrimental que requiere el individuo, entonces ahí sí estaría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Hay que poner en balanza todo lo que está en nuestro plato. Si hoy decido que en mi día poder poner una porción de soya y que a lo mejor sea una bebida, bueno, lo hago hoy. A lo mejor mañana puede ser alguna otra, de otra manera, en tofu, al siguiente día en texturizado. No hay ningún problema. La cuestión siempre debemos de pensar que sí tiene que ser equilibrado nuestro plato, debe ser variado, ¿verdad? Y bueno, que cumpla con las leyes de la nutrición. Y creo que ahí es una de las características de la soya, decir, bueno, ¿lo puedo consumir todos los días? Sí, pero a lo mejor no de la misma manera. Es muy versátil